Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matic. Este es uno de los videos de la introducción a la estadística descriptiva. Vamos a construir una tabla de frecuencia para una variable ordinal cualitativa. Estamos hablando de una variable que es una cualidad y que puede ser ordenada. En otros videos hablamos de que era una variable, que era una frecuencia absoluta, que era frecuencia acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, frecuencia porcentual y porcentual acumulada. En la medida en que vayamos desarrollando este video, vamos a estar explicando pues cada uno de estos importantes conceptos. Vamos a hacer un ejemplo. En una encuesta se preguntó a los estudiantes de la IE Cercain qué tan de acuerdo estaba con la expresión el fin justifica los medios. Las categorías a las que se podían acoger los estudiantes fueron totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo. Y totalmente en desacuerdo. Entonces, para empezar a construir nuestra tabla, necesitamos conocer cuál es nuestra variable. En este caso, sabemos que es de cualidad y que es ordinal. Y necesitamos empezar a construir nuestra frecuencia absoluta, que notaremos Fi o simplemente F. Dependiendo del maestro, esta categorización puede cambiar. Vamos a ver. Entonces, podemos elegir. Que nuestro primer elemento sea totalmente de acuerdo, que será seguido de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces, tenemos un orden preestablecido que puede empezar desde totalmente de acuerdo o en su defecto, tenemos un orden donde podemos empezar en totalmente en desacuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esto para dar claridad y revisemos lo siguiente. ¿Cuántas personas están totalmente de acuerdo? Entonces dice totalmente de acuerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sujetos están totalmente de acuerdo. Eso es lo que dice la tabla independiente de si la primera categoría es totalmente de acuerdo o si la última categoría es totalmente de acuerdo. Ojo que el orden lo pone es el investigador, la persona que está haciendo el trabajo. Ahora, hay 14 personas que han dicho que están de acuerdo. Independiente del orden, vamos a encontrar las mismas 14 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 personas. Hay dos personas que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Una persona y dos personas. No hay más personas con la categoría n cuántas están en desacuerdo 8 que sería de en este caso tengo 1 2 3 4 5 6 7 y por aquí tengo 8 las personas no rayadas deben corresponder a las que están totalmente en desacuerdo entonces tenemos 1 2 3 4 5 y 6 aquí tenemos una tabla sencilla entonces en esta tabla que es un poco más compleja, más amplia, tenemos la variable de interés, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Dependiendo del profe con el que estéis trabajando, estos nombres podrían cambiar, pero en el fondo van a ser los mismos conceptos. Tenemos entonces que la frecuencia, para totalmente de acuerdo, son 9 sujetos, la frecuencia para la gente que está de acuerdo son 14, ni de acuerdo ni en desacuerdo, desacuerdo 8 y totalmente desacuerdo 6. Vamos a hablar de la frecuencia acumulada y de cómo se construye. Tenemos la frecuencia acumulada para totalmente de acuerdo igual a 9 sujetos, pero la frecuencia acumulada para la gente que está de acuerdo va a ser igual a 9 más 14, que es igual a 23. La frecuencia acumulada para los objetos que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo va a ser igual a 25, que es 9, más 14, más 2. La frecuencia acumulada para los que están en desacuerdo es 33, que va a ser 9, más 14, más 2, más 8. Finalmente, la frecuencia acumulada para los que están en total desacuerdo, es 39, que es la suma de todos los anteriores. ¿A cuántas personas pregunté en mi encuesta o cuántas encuesté? A 39. Ahora vamos a hablar de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre el total de observaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? que vamos a borrar todo esto y vamos a construirla. ¿Qué tenemos entonces? Que la frecuencia relativa para totalmente de acuerdo va a ser igual a su frecuencia absoluta, que es 9 sobre el total de observaciones. Y si hacemos 9 sobre 39, vamos a encontrar que eso es igual a 0,2307. La frecuencia relativa para la gente que está de acuerdo va a ser igual a su frecuencia absoluta que es 14 dividido sobre 39 y si sacamos nuestras calculadoras y decimos 14 sobre 39 eso va a ser igual a 0.3589 la frecuencia relativa para los que están o los que consideran que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo va a ser su frecuencia absoluta que es 2 sobre 39 para los que están en desacuerdo va a ser igual a 8 sobre 39, estamos hablando de la frecuencia relativa. De nuevo, ¿cómo hallo la frecuencia relativa? Va a ser igual a la frecuencia absoluta partida sobre el total de observaciones. Finalmente, para los que están totalmente en desacuerdo, la frecuencia relativa va a ser su frecuencia absoluta, que es 6 sobre 39. Ahora, para hallar la frecuencia relativa acumulada, vamos a borrar esto y mostramos cómo se hace nuestra frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la frecuencia acumulada sobre el total de observaciones. Entonces, voy a trabajar con la frecuencia acumulada que está en esta columna y voy a hallar la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿cómo la encuentro? Va a ser igual a la frecuencia acumulada sobre el total de observaciones. La frecuencia acumulada para totalmente de acuerdo es 9 y eso dividido sobre el total de observaciones luego para hallar la frecuencia relativa acumulada de los que están de acuerdo vamos a encontrar su frecuencia acumulada que es 23 y eso dividido sobre el total de observaciones y vamos a encontrar pues que en esta tabla ya hicimos los cálculos la frecuencia relativa para los que están de acuerdo es igual a 23 sobre 39 y eso va a ser igual a 0,5893 nuestra frecuencia relativa acumulada para los que están ni de acuerdo ni en desacuerdo va a ser igual a su frecuencia acumulada que es 25 partido sobre el total de observaciones y lo mismo sucede con los que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo Ahora, para hablar de la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, solo voy a multiplicar la frecuencia relativa por 100 para la frecuencia porcentual y la frecuencia relativa acumulada por 100 para encontrar estos valores que tengo acá. Si multiplico 0.23 por 100 voy a conseguir el 23%, ¿cierto? Ahora, si multiplico 0.23 por 100 voy a tener el 23%. Acá, si multiplico el 0.05 por 100, voy a conseguir el 5% y si multiplico 0.64 por 100, voy a tener el 64%. Hasta aquí vamos a dejar este video, ya hemos construido otros donde hablamos de tablas de frecuencia para variables cuantitativas discretas, para variables cuantitativas continuas, para variables cualitativas nominales y ordinales. Gracias por llegar hasta este punto. Recuerde que este canal se llama Juan Matic, que para nosotros es sumamente importante que se suscriba, deje un like, deje recomendaciones, deje preguntas. Muchas gracias por vernos.